Buenas tardes, sean todos bienvenidos al conversatorio sobre patrimonio que desarrollamos esta tarde. Edinson, adelante. Muy buenas tardes a todas y todas las, a todas y todas las personas que se conectan el día de hoy. De parte del Banco de la República, la Sugerencia Cultural y la Sucursal de Manizales, les damos nuevamente la bienvenida a esta charla de patrimonio cultural. Bueno, antes de comenzar, les damos un saludo a todas las personas que se conectan en esta tarde y quisiéramos saber de qué lugar se conectan. Sería muy bueno interactuar con ustedes por medio del chat. Vamos a estar muy pendientes de nuestro chat. Quisiéramos entonces que por ahí nos den un saludo, saber de qué lugar de Manizales, de Caldas o del país se conectan. Hoy seguimos visitando en todo el territorio nacional por este medio a las culturas ribereñas. Bueno, es fantástico y enriquecedor seguir aprendiendo de nuestros pueblos ribereños y comprendiendo su cultura. La cultura es eso que nos hace tan especiales y tan diferentes a otros grupos humanos y a animales en general. Y siendo nuestro país tan inmensamente rico en diversidad cultural, es fantástico seguir aprendiendo de la cosmovisión del mundo y la identidad cultural de nuestros pueblos ribereños, las cuales se reflejan en este espacio como un rostro en el cauce del río que corre hacia su desembocadura. El ambiente desempeña un importante papel en las actividades cotidianas de las poblaciones humanas e interactúa en cierta medida con todos los componentes del sistema cultural. Es así, a partir de los rasgos culturales de un pueblo ribereño, podemos comprender nuestro mundo y aprender que el hombre es naturaleza y cultura, y que las protecciones de estas fuentes hídricas son vitales para nuestra propia existencia. Proteger nuestros ríos es proteger nuestras vidas y es proteger nuestras culturas. Hoy navegamos hasta el hermoso departamento del Meta para conocer uno de sus ríos, sus historias, sus problemáticas actuales y la importancia cultural, económica, social y ambiental de este río en este territorio. Para ello, hoy nos acompaña Juan Carlos Palechor. Él es ingeniero forestal de la Universidad del Cauca, representante legal de la Fundación Preserva Colombia y estudiante de maestría de recursos hidrobiológicos continentales de la Universidad del Cauca. Y también nos complace tener nuevamente en este espacio a Verónica Arroyave, antropóloga con énfasis en arqueología de la Universidad de Caldas, y es magíster en métodos y técnicas en investigación histórica y geográfica. También quiero agradecer a nuestro compañero Víctor, que es el encargado de velar por que toda la conexión esté adecuadamente. Entonces, Verónica, Juan Carlos, bienvenidos a esta charla de patrimonio cultural. Te damos la palabra, Juan Carlos, y pues sé que tienes una presentación, unas diapositivas. Te invitamos a que las subas y comencemos a hablar de este hermoso río del departamento del Meta. A ustedes y empezamos. ¿Sí la pueden ver bien ahí? Ok. Sí, Juan Carlos, vamos bien, por favor, agrandémosla y ya queda listica para que nuestros usuarios la lean más grande. Y si puedes hablar un poco, te lo agradecemos, gracias. Ok. Bueno, empecemos. Bueno, hoy les traemos, como ya lo mencionaba, hablar un poquito de acá del departamento del Meta, un territorio pues muy, digamos, muy complejo, muy biodiverso, lleno de vida, lleno de ríos, de riqueza natural, de gente. Y pues esperamos compartir este espacio y darles a conocer más concretamente de un río muy conocido, como es el río Güéjar. Este río pues marca, digamos, la pauta de vida en las comunidades que lo habitan, los municipios cercanos, y es una referencia en este territorio, específicamente en el sur del Meta. Bueno, inicialmente, pues el río Güéjar ha servido y sigue sirviendo como un espacio, como un camino, una ruta
de colonización de este territorio, pues, que conocemos como el área de manejo especial de la Macarena, ¿sí? Todos en el país contamos con una riqueza, pues, digamos, de biodiversidad gigante, una biodiversidad increíble, y en este territorio donde encontramos el río Huégar, pues digamos que esa biodiversidad es aún más grande, ¿sí? Porque es una zona en la que confluyen tanto la Orinoquía, la Amazonía y la región andina. Entonces es un espacio lleno de vida, lleno de especies endémicas, de riqueza, de gente, que digamos a lo largo de las décadas y desde que empezaron a llegar los primeros colonizadores a esta región, pues ha significado ese espacio, esa oportunidad de vida, de crear cultura, de crear turismo, de crear una serie de oportunidades también en la parte productiva desde hace muchos años, y el río ha influido y ha marcado ese desarrollo a lo largo del tiempo. Entonces, digamos que de ahí nace la importancia del río Huégar, no solamente en la colonización, sino en la calidad de vida de todas las comunidades que lo habitan, o las comunidades aledañas al río. En esta presentación, en esta diapositiva, podemos observar más concretamente el municipio en el que me encuentro. Está resaltado en rojo, se llama Vista Hermosa Meta, y la imagen de la parte derecha corresponde al río Huégar, del que estamos hablando, en uno de sus puntos más turísticos del municipio, digamos más representativos, que se llama Puerto Lucas. Es un sitio muy reconocido acá en Vista Hermosa, y ya vamos, digamos, a concretar y a hablar un poco más específico de cada uno de esas actividades que se pueden realizar en torno al río y cómo eso ha marcado, pues, el desarrollo de las comunidades a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a tocar varios temas. Entre esos tenemos del que ya estamos hablando, un poco de la colonización del territorio, un poco hablarles de las comunidades indígenas que se han desarrollado que se desarrollaron en su momento, un poco de la normatividad ambiental que rige esta zona de transición entre la Orinoquía, la Amazonía y la parte andina, un poco de cómo influyó o cómo marcó el conflicto armado también al río, las causas y obviamente consecuencias de esas crecidas en épocas lluviosas, un poco acerca de una sentencia expedida por la Corte Constitucional sobre la protección, digamos, de esta región, específicamente, pues, de los ríos, de los bosques, y una de las actividades que en estos momentos, pues, está teniendo un auge muy importante después de la firma del proceso de paz, que es el turismo, y que ha entrado a dar una alternativa muy importante de ingresos para las comunidades y para explorar esos paraísos ocultos, de los cuales ya en su momento les mostraré, y cómo eso representa una oportunidad para nosotros, digamos, como visitantes, como para la gente que ha vivido siempre acá y que en estos momentos también tiene la oportunidad de ver, de visitar, de conocer, y también de generar a través o a partir de ellos, pues, unos ingresos que les permitan, digamos, llevar una vida o una calidad de vida mejor. En cuanto al tema un poco de historia, digamos, en torno al río, desde los, digamos, del año 1300, 1400 después de Cristo, se desarrollaban o vivieron a sus orillas varias comunidades indígenas. Entre esas, pues, tenemos los Guayupe. Esas comunidades indígenas, pues, desarrollaron todo su modo o su diario vivir en torno al río, y, digamos, desarrollaban tanto sus cultos religiosos, desarrollaban su actividad productiva, su modo de comercializar y su modo de interactuar con la naturaleza. Y obviamente uno de esos canales de interacción con la naturaleza, con la alimentación, con la comunicación, siempre fue el río. En las imágenes podemos observar arte rupestre, petroglifos que ellos dibujaban en las rocas,
y que en la actualidad, pues, gracias a esa, digamos, a esa entrada que tenemos a las zonas después de la firma del proceso de paz, pues ya podemos conocer, podemos disfrutar y podemos, digamos, organizar para que muchas de las personas que no conocían, pues puedan llegar a estas zonas y puedan empezar a redescubrir, digamos, toda esta riqueza hídrica, toda esta riqueza natural que siempre se desarrolló en torno al río Huejar. Es muy, muy bonito lo que nos estás mostrando, esta imagen de la talla de pueblos prehispánicos que habitaron en torno a la ribera del río, de este hermoso afluente hídrico del departamento del Meta, ¿no? Tenemos algunos saludos y algunas preguntas de muchos de nuestros usuarios que poco a poco se siguen conectando a esta conferencia. Nos saluda María Camila, muy buenas tardes, gusto tenerte en este espacio. Stephanie Barbosa, Juan Carlos, te saludan también. Natalia desde Popayán nos está saludando. David, Felipe Zúñiga. Daniela Jurado Rodríguez nos dice: buenas tardes, excelente espacio de participación y aprendizaje de nuestras culturas y nuestro campo. Muchas gracias, Daniela. Esperemos seguir contribuyendo a poder seguir abordando todos estos espacios, a partir de este espacio, seguir visitando los territorios cargados de hermosos ríos como este, cargados de cultura. Cristina nos dice, Cristina Gómez, gracias a los profesionales que permiten ampliar nuestro conocimiento sobre el patrimonio cultural. Bienvenida, Cristina, nos alegra tenerte. Sara nos pregunta, gracias al banco por este espacio donde podemos aprender de las culturas y ríos. Saludos desde Villa María Caldas. Y quisieras preguntar cómo el conflicto armado en el Meta influye en el daño a este hermoso río. Marvel Palechor nos dice que una gran oportunidad para el turismo sostenible. Entonces, hasta el momento son los saludos y las preguntas que nos hace nuestro público. Empecemos con respondiendo, si es posible, la pregunta de Sara. Ella habla sobre el conflicto armado, ¿verdad? Sí. Bueno, digamos que ese es el tema a continuación, yo creo. Entonces, digamos que como para responderle a ella, digamos, ese conflicto armado le causó, digamos, esa, o fue una de las causas por el desconocimiento, digamos que sería una razón o cómo, y lo afectó negativamente. Es decir, en estos momentos es mucho más fácil, es mucho, digamos, más seguro llegar a ciertas zonas como las que vemos en las imágenes, las que están observando ahí en pantalla, que son espacios del río Huejar. Es decir, hace unas 2 o 3 décadas, digamos, no era sencillo llegar a esa zona, era muy complicado, no se podía disfrutar. En cambio, en la actualidad, pues, cualquier día, cualquier fin de semana, digamos, uno puede programarse y obviamente es muy sencillo llegar a esas zonas y la gente, pues, digamos, está disfrutando mucho ahora el espacio y digamos que eso le ha generado, pues, espacios de reconocimiento, espacios de ir a divertirse, de disfrutar de la naturaleza, y pues son espacios muy, digamos, muy acogedores, muy bonitos para disfrutar. Y aplante un poquito la respuesta, Juan Carlos, qué pena interrumpirte. Considero que a partir de la firma del proceso de paz, lo que tú nos muestras, por ejemplo, esa fotografía de una talla rupestre de un grupo prehispánico, esto ayuda a que no solamente las comunidades se sientan a gusto en esta zona y que también el turismo se aumente en estos espacios ambientales, sino que también la investigación científica comience a explorar estos nuevos territorios que por X o Y motivo no era posible ingresar y poder, a partir de estudios de prospección arqueológica, por ejemplo, se me ocurre a mí, a partir de estudios etnográficos, seguir conociendo o explorando la historia de las personas que habitan esas riberas de los ríos, pero también de las que habitaron antes de la llegada, muchísimo, inclusive antes de la llegada de los españoles, ¿no? Que ya eran grupos precolombinos y que quedemos como en la talla en piedra que tú nos muestras. Me imagino que hay muchos otros huellas de precolombinas talladas en piedra y en otros lugares de este río que podríamos
No sé, fácilmente a partir de los estudios e investigaciones antropológicas y arqueológicas, hacer un trabajo muy interesante. Sí, digamos como que eso ha sido, digamos, el resultado desde hace poco, porque, digamos, este tipo de, digamos, de sitios o de investigaciones sí se han empezado a hacer desde hace, digamos, de la década del 90, ¿sí? Que fueron, digamos, donde se han empezado a descubrir un poco el modo de vida de estas comunidades, como les mencionaba ahorita, de la comunidad Guayupe, ¿sí? Entonces se han descubierto, pues, el tema de orfebrería, un tema de, digamos, se ha podido estudiar cómo ellos realmente, pues, llevaban su modo de vida. Entre estas, digamos, por ejemplo, resaltar tradiciones como la que tenían una relacionada con la tradición de la muerte que le decían, ¿sí? Entre, digamos, que consistía básicamente en que al cacique que estaba en su momento, cuando llegaba, digamos, el fin de su etapa de vida, lo cremaban y el cacique que lo iba a suceder, pues tenía que consumir un poco de esas cenizas para poder, digamos, obtener algo de lo que, digamos, el conocimiento, del valor, de todo lo que él tenía y poderlo heredar para poder seguir, digamos, con la tradición, digamos, de sucesión, ¿sí? Entonces, todas esas investigaciones que mencionan sí se han empezado a hacer y representan, pues, eso, conocimiento, oportunidad, pues, obviamente, de descubrir, de aprender y, obviamente, pues, de vincular y de dar a conocer, ¿sí? A la demás gente y, obviamente, a los habitantes del territorio. Bueno, retomando aquí un poquito el tema del conflicto armado, en muchos de los sitios, puntos específicos, yo hace poco o hace un momento les hablé de Puerto Lucas. Ese sitio, digamos, era muy representativo porque en su momento fue un límite, digamos, muy, muy, digamos, reconocido al ser, digamos, la gente que vivía en la parte izquierda del río, la tildaban, digamos, de ser parte de un grupo armado ilegal y la que estaba en la parte derecha de ser de otro grupo. Entonces la gente obviamente no podía cruzar el río porque ya pues era un objetivo militar en esa época, cosa que ahora pues, ya no pasa eso. Estos sitios como los que ven en las imágenes tampoco pues eran, digamos, de fácil acceso, pero en la actualidad, pues, gracias al proceso de paz y a que se han dado pues, una tregua, hasta el momento se puede ir, se puede disfrutar, se puede conocer y hacer lo que mencionabas ahorita, que es el tema de la investigación y del conocimiento pues, más profundo de este territorio. El río también hace parte, yo en la introducción les mencionaba un poquito acerca de la importancia biológica, ecológica del territorio, al ser parte pues, de esa transición y de lo que conocemos como el área de manejo especial de la Macarena, ¿sí? Es declarada pues, como un patrimonio de la humanidad. Este río, digamos que nos sirve de límite y nos marca una pauta del modo de vida de las comunidades. Es decir, en la actualidad, por ejemplo, el río a sus orillas representa la posibilidad de realizar ciertas actividades agropecuarias, pero a medida de que el río, pues, digamos, me alejo del río, esas actividades empiezan a cambiar. Es decir, la actividad ganadera, según la normatividad, está restringida para ciertas zonas, mientras que la actividad productiva, que incluye pues, especies nativas, está un poco más, digamos, apoyada o está un poco más justificada para el bienestar de las comunidades. En torno al río me define no solamente digamos, esas posibilidades de producción, sino qué tipo de producción puedo hacer en las zonas cercanas pues, al río, de acuerdo a la normatividad ambiental que existe para esta zona del departamento y obviamente del país. Bueno, en esta parte también, digamos, en cuanto a la parte de diversión, en la parte de recreación, también se desarrollan, digamos, como los festivales de verano que realizan los municipios, varios municipios en torno al río. Entonces, por ejemplo, la gente tiene que, para los meses de verano, que acá los consideran, por ejemplo,
enero, febrero y hasta cierta parte de marzo, la gente alcanza a realizar pues esas festividades anuales en las que, digamos, traen artistas, se reúnen a hacer su paseo de olla en el río, hacen la famosa regata, que es muy reconocida en estas zonas del país, específicamente acá en Vista Hermosa, sobre el río Güéjar, que consiste en desplazarse aproximadamente 4 o 5 horas en bote, y digamos, en el punto final de la regata, se espera a los participantes con un gran sancocho para, digamos, festejar pues, el día y festejar la jornada por el río. Y digamos que eso le da una relevancia y una unión muy importante entre los mismos habitantes del municipio, y eso genera pues unos lazos sociales muy importantes y todo en torno al río. Gracias, Juan Carlos. Pues lo que tú mencionas sobre la diapositiva de las regatas es vital, y del Festival de Verano, ¿no? Ya que las fiestas son un fenómeno netamente cultural, y en este caso el Festival de Verano y las regatas se hacen en este río. Entonces, supongo que las padres, hijos, familias, amigos, todos se reúnen en estas épocas a realizar esta actividad, pero también van muchos turistas, supondría yo, a realizar esta actividad en estas fechas especiales. Entonces vemos cómo el río hace parte de un proceso cultural, ¿no? Esos lazos tan fuertes entre la población de esta zona del departamento del Meta y el río crean lazos que se evidencian en su cultura. Por ejemplo, este festival de verano es un proceso cultural que vamos a encontrar específicamente en las comunidades ribereñas de esta zona. Es por eso tan hermoso hablar de las culturas del río y conocer un poquito más, como tú nos lo estás mostrando, sus dinámicas y sus lógicas culturales a partir de su territorio. Entonces, sigamos con este recorrido. Gracias. Bueno, digamos que otro espacio, otra consecuencia buena de lo que ha sido pues, este proceso de paz para esta región, ha sido la apertura o la oportunidad de hacer turismo y de descubrir esos paraísos ocultos que tiene, pues, digamos, el río Güéjar y algunos de sus tributarios, ¿sí? Entonces, y como lo mencionaban, y de pronto en la pregunta que nos hacían algunos de los que nos están acompañando, digamos, ese conflicto, eso era lo que impedía, es decir, ir a ciertos puntos, conocer, disfrutar del río, descubrirlo, valorarlo, digamos que todo eso estaba muy limitado hasta hace poco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las actividades turísticas ahora se han extendido, ¿no? Y han dado esa oportunidad de a las personas de afuera de venir y disfrutar de todo esto que hay acá, y esas imágenes que están viendo en pantalla, digamos, he tenido la posibilidad de ser el que las toma y de disfrutar eso, ¿sí? Uno como visitante, digamos, se regocija con eso, y eso es un disfrute muy, digamos, muy, muy bonito, y tener la oportunidad que de pronto no se tenía antes, pues, de disfrutar eso es maravilloso. Entonces, vamos a por ejemplo, en estas imágenes, no es precisamente el río Güéjar, pero es cerca al río Güéjar, uno de sus tributarios, y podemos, por ejemplo, encontrar grupos de excombatientes que están haciendo turismo y mostrándole a la gente esos sitios que ellos usaban de pronto en su momento, pues para resguardarse o para organizar campamentos y esto. Y ahora en el proceso de paz lo que se busca es generar lazos, generar reconciliación, generar esa reparación, no solo, digamos, con la gente, sino con la naturaleza, y darle ese valor, ¿sí?, que se merece. Y entonces aquí han organizado un espacio en torno a esta cascada, y lo que hace el turista es ir, disfrutar del espacio, que es muy bonito, aprender, obviamente disfrutar también del senderismo, y aprender y digamos, interactuar directamente con los excombatientes y, digamos, generar esos lazos que también de eso se trata, ¿no? La reconciliación, se trata de generar esa reparación, como digo, de la naturaleza, y obviamente
con las personas pues, que en su momento también tenían prohibido, digamos, ir a esos sitios. ¿Sí? Vale, perfecto. Juan Carlos, espérame un segundito. Saludamos a las personas que se siguen sumando en la tarde de hoy. A José Arlén, lo saludamos. Angélica, no sé cómo nos pregunta. Angélica Gallego, ¿cómo los resultados que han obtenido de los procesos que viene liderando, qué retos tienen al futuro? Con los resultados que han obtenido de los procesos que viene liderando, ¿qué retos tienen a futuro? Ok, bueno, digamos que en estos momentos uno de los retos más grandes que tenemos como actores del territorio, como jóvenes que estamos, digamos, participando de proteger el río, uno de los más grandes retos que tenemos en este momento es precisamente eso, garantizar una protección del río, garantizar que el día de mañana nuestros hijos, las generaciones también van a poder disfrutar de esos espacios, así como nosotros lo estamos haciendo en el momento. Entonces, a partir de esa, digamos, de ese objetivo, de esa meta, de esa responsabilidad, nosotros nos hemos trazado unas actividades concretas para pues, tener o desarrollar actividades que nos permitan, sí, garantizar que el río pues, siempre vaya a tener agua, que el río siempre vaya a estar en su momento para disfrutar, para hacer turismo, para que nuestros hijos pues, llegue el momento de que también lo recorran, lo conozcan, lo descubran, lo disfruten. Entonces digamos que ese es el reto que tenemos todos, no solo nosotros como los actores aquí en el territorio, sino el país y obviamente las entidades también. Sí, aquí en las imágenes, digamos que también podemos ver obviamente al río Güéjar y a unas personas con las que se tuvo la posibilidad de hacer un recorrido por uno de sus tributarios, y de conocer, hacer investigación, descubrir el río y llegar a espacios como esos que les muestro en la imagen derecha, donde digamos, encontramos una gran cascada, un gran digamos, espacio que, para disfrutar, para conocer, para tomar fotografía y obviamente para poder extraerle a la presentación también. No sé si haya más preguntas. No, por el momento no, Juan Carlos. Sigamos. Bueno. Seguimos con las culturas o con los modos de vida en torno a los ríos. Digamos, en esta zona, por ejemplo, los ríos siempre, desde que llegaron, digamos, los primeros seres humanos a la zona o a la región, siempre han sido ese canal, ese medio de subsistencia, de transporte, de comunicación, ¿sí? Pero en su medida, digamos, en su momento, pues, ha representado, además de oportunidades, también limitaciones, ¿sí? Por ejemplo, muchos de esos ríos en determinadas épocas son usados para la pesca, son usados para la recreación, porque obviamente por las temporadas de lluvias, por las temporadas de inviernos fuertes, también representan pues, peligros, y de los cuales ya vamos a hablar, y obviamente riesgos también de vivir cerca a estos ríos. En las imágenes podemos observar dos espacios muy diferentes, en diferentes zonas del río. En la imagen de la parte izquierda vemos una lancha, digamos, una canoa pequeña que utilizan la gente pues, de esta zona para hacer una pesca muy artesanal, digamos, con anzuelos, con atarrayas, sí, pero de manera muy, muy artesanal o de bajo impacto. Y en la parte derecha, ya cuando el río o los ríos de esta región ya pues, se tornan un poco más grandes, más caudalosos, ya representan otras oportunidades y otros modos de vida, y ahí podemos observar grandes ya embarcaciones de mayor porte, ¿sí? Ellas no solamente transportan pues, peces, sino que ya sirven para transportar pues, muchas personas, combustibles, alimentos, y obviamente también desarrollar su actividad pues, de subsistencia o de comercio, que en esos ríos ya es la pesca, ¿sí? Pero todo esto en torno a esta región del Piedemonte y la parte del Llano Oriental. Juan Carlos, muchos de nuestros usuarios nos dicen que qué lugar tan hermoso,
qué sitio tan hermoso y que es una lástima que hace tiempo atrás no se pudiera, no se conocieran estos sitios debido a las problemáticas de orden nacional, ¿no? Pero qué bueno que estos espacios, que un río tan hermoso como este, que la gente que habita en estas zonas o que comparte territorio con este río, comience a visibilizarse no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por aquí nos siguen saludando, Angie López nos saluda, Trina Cortés también, Vivi Rendón nos dice, hola, ¿nos pueden contextualizar a los que recién nos conectamos? Gracias, claro que sí, Vivi. Hoy en nuestras conferencias de Culturas de Río viajamos al departamento del Meta a ver este hermoso río, el río Güejar, el río Güejar que desemboca en la Orinoquía, si no estoy mal, ¿no? En la cuenca del Orinoco, y estamos mirando cómo las personas que habitan en este espacio son referentes de cultura. Sigamos, Juan Carlos, por favor. Bueno, ya ahorita que lo mencionaban, en el tema, por ejemplo, ya hablamos de la subsistencia, de las culturas, y en el momento ya después del proceso de paz, han llegado pues otro tipo de actividades en torno al río, y son los deportes también que se realizan en la época de verano, ¿sí? Entonces hay sitios del río donde practican un deporte que le llaman el rafting, que es obviamente un grupo de personas con obviamente profesionales del turismo y conocedores pues ya de esta parte o de este tipo de actividades turísticas, y se organizan y hacen unos recorridos de aproximadamente 4 o 5 horas por el río, y ya lo hacen de una manera pues digamos más profesional, y consiste en tirarse en botes por los rápidos del río, y obviamente eso representa pues digamos un poco más de aventura, un poco más de adrenalina para los participantes o para las personas pues que quieran hacer este tipo de actividades, y eso ha dado paso pues a recorrer y a conocer otros sitios del río que tampoco estaban disponibles o que la gente no podía disfrutar pues porque no tenía botes o porque de pronto le daba miedo o porque obviamente no conocía, pero digamos este tipo de actividades se han tomado digamos estos espacios y ahora son una digamos un atractivo turístico muy muy importante, y que hace poco pues los medios nacionales de comunicación los estaban digamos promocionando, y esto también ha sido como una consecuencia muy positiva del proceso de paz y que ha permitido pues que la misma gente del territorio conozca a mayor profundidad pues el río y las maravillas que tiene. En la parte digamos que un poco pues no negativa sino la otra cara del río, digamos, es que en la época lluviosa el río obviamente pues porque aumenta su caudal se sale de su digamos de su cauce normal, ¿sí? Pero entonces eso ha generado también unos espacios en los que la comunidad y la gente pues que vive en el río o cerca al río ha logrado como adaptarse a esas digamos a esas crecidas del río, y ya es algo normal pues de un modo de vida también al que están acostumbrados. Entonces, por ejemplo, en las imágenes podemos ver a la gente que si el río se sale, que llega y le presta el servicio de pasarle la moto, de pasarle o de pasarlo en la lancha o en el bote. Al otro lado, en la otra imagen, podemos ver cómo usan los tractores también, pues para poder transitar cuando el río se sale. Y es eso, es como la comunidad, como las personas que viven en torno al río han, digamos, aprendido a convivir con ese tipo de situaciones, de inundaciones, y obviamente aprovechan después de que se sale el río para hacer sus cultivos de arroz y obviamente aprovechar esas crecidas, así como lo hacían por allá hace mucho tiempo, no sé si lo hagan todavía con el río Nilo y los ríos por allá. Entonces, esas mismas digamos, actividades se hacen acá de una manera obviamente más pequeña, pero la gente aprovecha esas crecidas para hacer más productivos los sitios y aprovechar pues, los nutrientes y todo que representa una creciente de uno de estos ríos, ¿sí? Dale, tenemos unas pequeñas preguntas de nuestros usuarios.
Nos pregunta Camilo Andrade, nos dice, muy bonitos paisajes, Juan. ¿Hay también lagunas en la zona? Sí, de hecho sí, ahí en esta región hay algo, pues, con el tema hídrico que es abundante. Entonces podemos encontrar en torno al río, o lo que mostramos en las imágenes, unos tributarios, ¿sí? Y esos tributarios, digamos que además de ser pues muy bonitos, también representan espacios para la recreación, y las lagunas, digamos, en torno al río son bastante, bastante abundantes y también muy bonitas. Pues que por aquí, en una de las imágenes que les mostré, habían o desarrollan la actividad de pesca y pues de recreación. Juan Carlos, también Viviana Rendón nos dice, ¿cuáles son las vías para llegar a dichos lugares hoteleras? Y perdón, Camilo, también nos pregunta que si el turismo lo coordina la comunidad o son empresas externas. Bueno, para la primera de llegar acá es muy fácil. Digamos que hay esa, en estos momentos, bueno, con la pandemia, pues un poco restringido, pero el acceso es relativamente sencillo hasta donde estoy. Es decir, uno llega de Bogotá, si viene de Bogotá, llega a Villavicencio, y de Villavicencio acá se demora máximo 3 horas, es vía pavimentada, digamos el paisaje es muy bonito, hay transporte, la flota La Macarena, digamos que puede llegar aquí fácil. Ya de aquí, digamos, ya hay sitios para ir a conocer, hay que de pronto tener el servicio o contactar con gente que se dedica al turismo, y en torno a eso, digamos, al tema turístico, en muchos de los sitios sí es la comunidad la que lidera los, digamos, los procesos turísticos, es decir, se han organizado, tienen cooperativas o asociaciones, y esas son las que pues, le brindan esos paquetes a los turistas que vienen pues, a visitar. Entonces, digamos que en ese espacio sí hay, digamos, donde llegar, hay hoteles, hay cabañas, y obviamente depende del sitio donde vaya, siempre va a encontrar pues, alguien que lo atienda, que lo guíe, que lo lleve y que le muestre pues, toda esta belleza de naturaleza que tenemos por acá. Para contextualizar un poquito más a nuestra usuaria, ¿en qué lugar exactamente, cómo se llama el lugar exactamente donde estás? ¿Y cómo hacemos desde el Meta para llegar ahí, a ese sitio? Bueno, hay, digamos, varios sitios aquí. Uno de los más reconocidos, o por ejemplo, para hacer ahorita lo del rafting que les digo, ese hay que llegar al municipio de Mesetas, ¿sí? O antes de Mesetas, digamos, a un paradero en San Juan de Arama, y ahí obviamente hay que, pero eso hay que llegar con, ¿cómo les digo? Con el contacto de la persona que lo recibe, ¿sí? Es muy fácil, ahí le brindan, digamos, el paquete turístico que incluye el recorrido, que incluye, pues, la alimentación, lo ubican, digamos, en la parte de hotel, ¿sí? Y, digamos que no tendría, pues, mucho complique, digamos, llegar al sitio, pero siempre, pues, obviamente haciendo los contactos previos y ya contactándose con la comunidad, es gente muy amable, están prestos obviamente a darle un buen servicio, y esperamos pues de que ya pase un poquito este tema de la pandemia y se vuelva pues, a retomar todo el tema turístico que ya va a empezar a nuevamente a, pues, si pasa un poquito el tema de la pandemia. No sé si hay más preguntas ahí. Por el momento no, Juan Carlos, gracias. Bueno, hablábamos un poquito del tema de las inundaciones. Hay dos sitios en esas imágenes diferentes. Por ejemplo, mencionar acá que muchas de la infraestructura que hay en torno al río o en torno a los tributarios que llegan al río lo han desarrollado desde hace mucho tiempo las mismas comunidades. Es decir, en muchos sitios no llega la ayuda estatal, pues, digamos, muy fácilmente, o la misma normatividad ambiental no le permite a esas entidades hacer inversiones en esos territorios, ¿sí? Porque hay mucha restricción para la parte productiva, para la parte, digamos, de vivir en esos sitios, porque son, pues, ecológicamente muy importantes, y desde hace mucho tiempo también se ha creado ese conflicto entre si vivo ahí, me adapto a las condiciones, digamos, o a las restricciones que hay en el territorio, o, digamos, me salgo del territorio, ¿sí?
Entonces, la gente que ha decidido quedarse tiene que adaptarse, pero esas adaptaciones generalmente no se hacen rápido o generan esos conflictos entre la autoridad y los campesinos. Entonces, muchas de esas ayudas o muchos de esos, digamos, acciones que deberían hacer las entidades para garantizar escuelas, vías, colegios, centros de salud, no se puede hacer porque pues realmente no, la normatividad es muy, digamos, estricta y no lo permite. Entonces, a la gente que le toca armar los puentes, armar las escuelas, desde hace mucho tiempo lo han hecho y lo siguen manteniendo. Pero en su momento, cuando el río se crece, pues causa, obviamente, estrago, pero vuelve la gente y hacen, digamos, sus colectas, sus mingas, sus trabajos comunitarios y reparan. Y eso siempre, digamos, como ya es costumbre y la gente se adapta a eso y digamos que es un modo de vida también. Y han sabido, pues, conllevar esas crecientes y esas inundaciones del río, que así como generan los beneficios económicos para la parte productiva, pues también generan, pues, estragos, ¿sí? Listo. Algo relacionado con los retos que nos mencionaban anteriormente o que nos preguntaban, digamos, nos hemos organizado como jóvenes en una organización o en una fundación, ¿sí? Y estamos trabajando en varios municipios de Vistahermosa, San Juan de Arama, Mesetas, Uribe, que son, digamos, cercanos al río Huejar, para generar esa conciencia, hacer acciones concretas de conservación, de producción de material vegetal y de cumplir con esa, digamos, con esa sentencia que se expidió desde la Corte, la 4360 en el 2018, la cual pues le da esas directrices a las entidades, digamos, alcaldías, gobernación, las corporaciones autónomas, el ministerio, los institutos de investigación, para garantizar la protección de la Amazonía, ¿sí? Porque no sé si recordamos aquí que esa sentencia es producto de una tutela que colocaron 25 jóvenes que querían eso, que les garantizaran la protección de la Amazonía para que ellos tuvieran, pues, después o en unos años algo que disfrutar y algo que conocer y así como estamos haciendo nosotros con el río, ellos también lo pueden hacer, pero por toda la Amazonía. Entonces, nosotros estamos en esa tarea y nos hemos comprometido mucho y estamos trabajando. Somos pocos, no tenemos muchos recursos, pero seguimos en la lucha y yo sé que algo, que sembremos un árbol, eso ya cuenta. Que plantemos una semilla, eso ya cuenta. Y obviamente de generar conciencia con los jóvenes que están, pues, empoderados y seguir trabajando es lo bonito y lo bueno de esta zona. Y conociendo, aprendiendo, valorando esto que tenemos y eso nos motiva, pues, a seguir trabajando por la conservación del río y la zona en la que nos encontramos. Gracias, Juan Carlos. Es bueno hablar de que en los últimos años varios ríos colombianos han sido declarados por el Estado como sujetos de derecho. Una de estas sentencias lo que busca es garantizar las medidas necesarias para la protección, la conservación y la restauración de estas cuencas hidrográficas que, como vemos, son fundamentales, no solamente en el departamento del Meta, sino a nivel nacional, y miramos lo hermoso y qué bueno esa labor que desde ustedes como jóvenes empoderados y que conocen el territorio están realizando para resguardarlo y poder seguirlo protegiendo, ¿no? No solamente esto es un campo de acción a nivel gubernamental, sino también a nivel territorial y las comunidades. También, como estamos viendo, son partícipes de generar ese cambios y protecciones a esa cuenca hídrica tan bonita. Sí, sí, de hecho, como hablamos, y de hecho, de esto se trata, digamos, la conversación de hoy, ver cómo las comunidades que siempre han dependido del río, que siempre, digamos, lo usan para el disfrute, para obtener sustento, también se agrupen y se unan en torno a la protección del mismo, ¿sí? Y eso es desde la parte, digamos, con los jóvenes especialmente, se viene trabajando eso. Ellos también, pues, tienen esa conciencia de que no todo va a durar para siempre, pero queremos que el río nos dure un poco más, queremos que nuestros hijos lo conozcan, queremos que lo disfruten así como lo estamos haciendo nosotros. Y desde ahí nace toda esta,
digamos, este trabajo. Ahí podemos observar a los chicos haciendo investigación, digamos, en otros, invitando a las personas o a los mayores a hacer ese reconocimiento del territorio, hacer una planeación articulada con toda la comunidad para velar por el río y obviamente por todos estos ecosistemas pues, tan bonitos y paisajes, ya lo vieron, los paraísos ocultos que tenemos en esta zona, para invitar, digamos, gente como ustedes, a las chicas o a las personas que nos están preguntando cómo llegar acá, para poder invitarlos y decirles que pueden venir a conocer, que acá los esperamos. Las personas que quieran, pues se pueden contactar y acá estamos para enseñarles, para mostrarles y que nos ayuden a proteger el río, la Amazonía y todo el territorio. Precisamente algunos de nuestros usuarios nos preguntan, Juan Carlos, que cómo pueden contactarlos, como para poder, cómo pueden contactar o con quién se pueden conectar para poder paraísos escondidos que aún falta mucho por explorar. Ah, bueno, pues ahí nosotros en Facebook tenemos una página que es de la Fundación Preserva Colombia, y ahí nos pueden escribir y nosotros ya les respondemos y estaremos atentos. Ahí hay un número de WhatsApp también. Entonces, a ese número se pueden escribir, nos pueden contactar y acá pues ya los ubicamos o les indicamos de acuerdo a lo que quieran hacer. Si quieren hacer turismo, los ubicamos con la gente que hace ese tipo de actividades. Pues bienvenidos, si quieren conocer, venir, disfrutar. A eso es el país, para todos, para que, digamos, lo conozcamos y aprendamos, lo protejamos. Bueno, Joaquín, entonces si llegamos al final de la conferencia, ¿aún falta tela por cortar? Bueno, yo creo que hasta ahí esta presentación de hoy. No sé si de pronto haya más preguntas que las que podamos hablar y responder en el tiempo que nos queda. No, agradecerte de parte del Banco de la República y agradecerte a ti, Juan Carlos, por estar hoy compartiendo un poco acerca de este hermoso afluente hidrográfico del departamento del Meta, de su comunidad, de su gente, de su cultura, de su historia, y agradecerle a todos nuestros usuarios que nos siguieron el día de hoy. Invitarlos a que estén conectados a todas las actividades del Banco de la República en Barre Cultural, sucursal Manizales. Ahí pueden encontrar toda nuestra programación. Invitarlos también a que sigan visitando en las conferencias Culturas de Río, que hacemos una vez al mes. Juan Carlos, muchísimas gracias. Apreciados usuarios, mil gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Y desearles una feliz tarde a todos.